Purificador de la asamblea, hay que dar la vuelta al ruedo con el gato. Arífrades, deja de hablar, pasa y siéntate. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo. Puedes hablar. ¿Puedo hablar antes de hablar? Bebé, lo que tienes que hacer es hablar. No, para eso me he puesto la corona. Vete a la porra. Sí, habías hecho lo mismo. ¿Qué? ¿Acaso no van en la asamblea? Y dale con un que bebe. Pues claro que bebe. Y vino sin agua. Y sus decretos son delirios de borracho. Si no hubiera elevaciones de vino antes de empezar, ¿a cuánto hay tantas plegarias? Anda, venga, ponte la corona y habla como un hombre, como está mandado. Cargando todo el peso sobre el bastón. Normal. Anda, cállate, por favor.
culpa no parece que haya que soy yo la que hable. Mira a los dioses tener éxito y conseguir lo que hemos planeado. No tengo más parte en esta tierra que vosotros, pero sufro y no puedo tolerar la actual situación de la ciudad, viendo cómo sus políticos son siempre corruptos y cómo por uno, si un día se hace bueno, por 10 días es malo. Das el poder a otro y hace cosas todavía peores. Hay que ver quién hablas, pura periodista. Es maravilloso lo que dice ella. Desgraciada. Haz cura por la periodista. Bonito papel habrías hecho si llegas a decir esto en la asamblea. Y no lo había dicho. Pues no te acostumbres a decirlo. Y vosotros, oh pueblo, sois los culpables. Pero si me hacéis caso, aún podéis salvaros. Propongo que le entreguemos la ciudad a las mujeres. Total, ya las tenemos en casa como tesoreras y gobernantes. ¡Bravo, bravo! ¡Esperamos que me hagas esto, amigo! ¡Sí, sí! Gracias, gracias. Que sus costumbres son mejores que las nuestras, os lo voy a demostrar. Sentadas, tiñen sus lanas en agua caliente como manda la tradición. Llevan pesadas cargas en su cabeza. Celebran las fiestas como antes. Cuecen los pasteles como antes. Revientan a los hombres como antes. Tienen amantes en casa como antes. Se sirven los mejores bocados como antes. ¿Les gusta el vino? Puro como antes. Las encantan que las jodan como antes. Varones, no le demos más vueltas ni nos preguntemos qué es lo que van a hacer. Simplemente, dejémoslas gobernar. Primero, porque son malas y querrán salvar la vida a los soldados. Y luego, ¿quién envía fuslerías más rápido que una madre? A la hora de procurar dinero, una mujer es lo más hábil. Y cuando manda, nadie es capaz de engañarla, porque están muy hechas a engañar. El resto me lo callo, pero si me hacéis caso en esto, os prometo vuestra vida en completa felicidad. Hola, Xabra, de verdad, querida, qué bien hablas. Es maravilloso lo que dices, es maravilloso. ¿Dónde aprendiste a hablar así de bien? Cuando el destierro, viví con mi marido en Olimpia y a fuerza de ir a oradores, aprendí. Entonces, con razón, eres hábil y sabia. Y desde ahora te nombramos nuestra general de las mujeres para que lleves a buen fin a nuestra cultura. Pero dime una cosa. Si el malvado Céfalo viene para la hora de consulta, ¿cómo está? Dile que está loco. Bueno, se lo saben todos. Añadiré que es un paparote. Pues también lo saben. Y que es muy mal farero para dar forma a los platos, pero muy hábil para manipular a la ciudad. ¿Y si le saca de ojos el neoprida? A ese le diré que meta sus ojos en el culo de un perro. ¿Y si te arrumeneo? Pues me moveré al compás. Pues yo no soy una experta en ninguna clase de meneo. Bueno, pues se lo hace falta correr que ahora se te echa mano a los arqueros. Me pondré en jarras así y jamás me cogerán por la cintura. Dices bien. Como se les ocurra cogerte al vino, las otras mujeres y yo les vamos a decir que te suelto. Ya lo hemos hablado. Lo que todavía no sabemos muy bien es qué vamos a hacer para acordarnos de que tenemos que levantar la mano. Porque nuestra costumbre es la de levantar las piernas. Sí, es un asunto peliagudo. Pero de todas formas tenemos que recordar que para votar hay que levantar la mano o mandarse la mano. Rápido. Átate las sandalias. Rápido, rápido. Luego ponte la barba y coge la túnica que le robaste a tu marido. Sí. No está amaneciendo. Seguro que las otras mujeres se han llevado al campo. Sí, vamos, porque cuenta la tradición que los que llegan después de la aurora se van sin recibir un puto golpe.